celebren el Día del Maestro porque hoy estuvieron haciendo docencia, política educativa, no política partidaria que no hacemos nunca. En 25 años de docente jamás hablamos de partido político, jamás hablé ni hablaré. Pero sí tenemos una postura político-pedagógica. Y la postura político-pedagógica es defender la educación pública y el derecho social a la educación de nuestros alumnos, aunque nos castiguen, aunque nos persigan y aunque nos estigmaticen, vamos a defender el derecho social a la educación de nuestros alumnos. Eso están haciendo estas maestras, que son las que merecen el aplauso. Parece que a muchos no les gusta la verdad. Y yo lo lamento, porque están haciendo lo mismo que ellos critican con la presidenta, que no dialoga. Bueno, acá tampoco hay diálogo. Señor ministro, baje a la escuela, dialogue con la gente de la escuela. Con ellos y se va a dar cuenta que no somos ni delincuentes, que no somos abusadores, que lo único que nos interesa es que nuestros chicos aprendan, que crezcan en libertad, que crezcan en la verdad, que cada uno asuma sus macanas y que cada uno sea fiel a lo que dice y a lo que hace. El ministro de Educación, que va por los medios de prensa diciendo que separa a los maestros para defender a los chicos de la escuela de Monte Castro y a los padres de los chicos de la escuela de Monte Castro, nunca habló con los chicos de la escuela de Monte Castro ni con los padres de los chicos de la escuela de Monte Castro. Es ridículo lo que está haciendo. Que hable con la comunidad educativa que dice defender y que le haga caso a esa comunidad educativa. Esa comunidad educativa quiere que los maestros vuelvan. Es político esto, separarlos, es político el 0800... Es político poner un espía a Ciro James en el Ministerio de Educación. La política es castigar al que piensa distinto. Y nuestra política es proteger al que piensa distinto. La diferencia es riqueza en la escuela pública. La diferencia es riqueza. Para el jefe de gobierno, la diferencia se castiga. Para los maestros, la diferencia es riqueza. Por eso estamos acá. La comunidad educativa de la escuela 318 dio una clase magistral de ciudadanía, realmente, enmarcado en lo que es la formación ética y ciudadana que nos avala el diseño curricular. Realmente la censura, la persecución, el querer acallar las voces, lo único que hizo y consiguió fue multiplicar las voces en defensa de la libertad de cátedra, en defensa de la democracia, en defensa de la libertad de expresión y en defensa de la escuela pública.